La reunión que tienen el día de hoy, esta rueda de prensa en Villaverde, algunos sectores. Una reunión que las autoridades deben de buscar la manera que, si no entienden con los oídos, que vayan al médico para que se pongan el aparatito. Por tal motivo, ustedes como prensa deben entender que las autoridades o entienden de una manera o entienden de la otra. Nosotros pacíficamente hemos hecho mechonada, hemos hecho todo tipo de actividad. Y lo que nos duele a nosotros es que el asfalto que correspondía a la zona norte lo llevaron a Vista del Valle. Ahora, nosotros queremos ver manos que obren, porque nosotros no queremos llegar al extremo de tirarnos a la calle de tal manera que nos licen un niño, le den un tiro a otro, nos represen. Esa no es la forma de un pueblo reprocharlo, pero sí entendemos que cuando un pueblo de esa magnitud se tira a la calle, las autoridades deben de entender que no es jugando que están, no estamos jugando. Aquí hay más de 15 comunidades unidas hoy en una sola voz, y es que arreglen las calles. Los aparatos están en la Álvarez y supuestamente en una semana o dos vienen para Villaverde. Hay alguien de obra pública que nos dijo a nosotros claramente: hay aparatos para distribuirlo en Villaverde y hay aparatos para estar en la Álvarez. ¿Y por qué no lo hacen? Porque ahorita viene Semana Santa, ¿verdad? Ahorita se mete abril y le estamos dando larga el asunto. Nosotros también sabemos esos truquitos, también sabemos esos trucos. Y como bloque de juntas de vecinos, queremos decirles a las autoridades que si en la próxima semana no están trabajando aquí, no hay más remedio que tirarlo a la calle de una manera pacífica, así las autoridades quieran. Si no arreglan las calles, aquí va a haber candela. Bueno, nosotros primero vinimos a caminar la calle de Villaverde en estos días y realmente nos fuimos conmovidos, porque realmente son calles que están totalmente deterioradas, y a partir de asistir aquí a una reunión con ellos, le prometí que nosotros íbamos a promover la solidaridad con estos sectores de la zona norte. Por eso ustedes ven una amplia delegación de la Asociación Campesina San Juan Bautista, una comisión de la Junta de Vecinos 27 de febrero, y nosotros que andamos expresándole de manera directa el apoyo a estas comunidades. Aquí en los últimos meses, en los últimos 6 meses, se ha gastado una millonada grosera en el montaje de un proceso electoral que tiene muy poco del concepto de la democracia, muy poco, por todo lo que nosotros pudimos ver en el proceso. Sin embargo, no obstante estar inmerso en ese proceso electoral y gastar tantos millones de pesos, no ven las necesidades variables. Por lo menos háganlo a media, resuélvanle problemas a las comunidades y monten los procesos electorales, pero no se empecinen solamente en los procesos electorales y dejen las barriadas abandonadas. Por eso nosotros acompañaremos a los habitantes de esta zona norte para los días 12 y 13 del mes en curso en ese llamado que ellos acaban de hacer de manera pública, y lo acompañamos en la consigna: si no hay solución, debe haber candela en esta zona. El deterioro de los vehículos, la situación de la calle. Bueno, mi nombre es primero Francisco Valer, presidente de la Ruta B, Unión de Zona Franca. Mira, nosotros hemos estado mucho tiempo ya luchando por esta calle que se nos tiene, que no podemos trabajar. No podemos trabajar porque la calle no lo impide prácticamente. Hemos estado ya por muchas ocasiones con la Junta de Vecinos de estos sectores luchando, pero ya pienso que la tasa se llenó y que tenemos que buscar otra alternativa de lucha. Si en los próximos días ya no vienen a dar la cara, porque yo estoy seguro que el presidente no sabe que está esta situación, porque lo que ha faltado son los representantes aquí locales de San Francisco de Macorís. Entonces, si nosotros en estos próximos días no vienen urgentes a dar la cara a esta calle, nosotros nos veremos con la obligación de llevarle todas las unidades
de La Guaco a pararse allá, por esta la gobernación, el parque por ahí, donde, a ver, porque no podemos trabajar, pero vamos a parar allá, a estacionarse por ahí, a ver qué pasa con el, entonces. El costo de los de la pieza de la guagua, o sea, en una goma. No, eso no se puede comer. Eso no se, no sabe uno cómo sabe, porque date cuenta que toda la inflación está por eso, todo muy alto, entonces cada vez que una cae bola, una bola esférica o cualquier pieza que sea en la goma, se daña, ya solo es muy costoso. Estamos trabajando para repuestos, no podemos trabajar porque ya todo sabe cómo está esa casa. ¿El nombre es suyo? Francisco Valer, presidente de la Junta de Vecinos, unidos por una sociedad mejor. Documento público. Nuestras entidades populares hemos venido condenando el abandono que se encuentran varios sectores de la parte norte. El sector Villaverdes es uno de esos sectores que sus calles están totalmente abandonadas ante la mirada indolente de las autoridades. De no dar la cara ante esta situación. Por tal razón, nos hemos visto obligados a retornar la lucha en la que demandamos como aspecto principal el asfaltado de la calle, y la intersección del sistema cloacal de nuestro sector, iniciando por este sector de Villaverde. En tal virtud, anunciamos un paro de carácter pacífico por 48 horas a partir del martes 12 y miércoles 13 de este mes en curso, iniciando a las 6 de la mañana. En ese sentido, expresamos estar abierto al diálogo sincero y respetuoso por lo que las autoridades tienen la última palabra.